Ella no quiere bailar. ¡Cántale! Ella no quiere gozar. Ella no quiere bailar. Ella no quiere gozar. Si tú no quieres bailar, lo bailo yo, lo gozo yo. Si tú no quieres bailar, si tú no quieres gozar, lo bailo yo, lo gozo yo. Ella no quiere bailar. ¡Cantorera! Ella no quiere gozar. ¡Puerto Rico va! Ella no quiere bailar. ¡Rica Swing en la casa! Si tú no quieres bailar, lo gozo yo. Si tú no quieres bailar, si tú no quieres gozar, ¡cachi! Aquí pa allá y de allá pa acá. ¡Rica Swing! ¡Se cayó, se cayó! Oye, muévelo, mami, muévelo, muévelo, muévelo. ¡Porque por ahí viene! ¡Los cachimbos! Te va a demostrar. No quieres, no quieres, que tú no quieres, tú, tú, que tú no quieres, que tú no quieres, que tú no quieres bailar. No quieres, no quieres, no quieres, que tú no quieres, que tú no quieres, tú no quieres gozar. Qué bueno que están por ahí con nosotros. Están los caballotes aquí, mira, que andan por ahí. Muchachos, gracias por estar con nosotros. Y como ustedes saben que a mí yo le llevo la sangre el merengue. Esto es lo de nosotros, a nosotros nos gusta. A mí siempre me encanta traer las orquestas de aquí de Puerto Rico, de merengue, de nosotros, lo que nos gusta, muchachos. Gracias, papi, gracias un montón. Así que estamos vivos, Rica Swing en la casa, 787-512-5667. 787-512-5667. Y el otro es... El otro es semolvidó.com. Ahí está. Pero estamos activos, papi. Estamos grabando y ya estamos en el estudio. Venimos con un tema nuevo, así que prepárense. Se titula El Besito. Muy bien. Así que para los cine pro, si Dios quiere, ya en verano. Si Dios lo permite, cuando Dios quiera. Si Dios quiere. Eso es así. Muchachos, gracias por haber estado con nosotros. Aquí estamos en su casa. Cuando tengan el tema nuevo adicional, me llama que vienen para entrenarlo. Déjalo grabado. Ahí está. Lo dijo. Van a entrenar el tema nuevo aquí. Eso es así. Eso, el aplauso para los muchachos. Gracias, muchachos. Óyeme, Adolfo, yo hice,
yo hice una apuesta el otro día que íbamos a traer los perritos de nosotros. Nosotros íbamos a traer los perritos hoy domingo. Exacto. Hoy, chicos, en la bolera canina, escúcheme bien, en la bolera canina va a estar Mica, va a estar Mica, que mira. Una campeona. De Adolfo, la perrita de Adolfo y de Tamara, Mica. Va a estar Lucas, que Lucas es de Naed. Lucas es de Naed y Habana es de Carelli, de la producción. Y mi Mauricio, que va a estar aquí conmigo hoy. Mira, Mauricio cumple 2 añitos hoy, así que hoy estamos celebrando el cumpleaños. Mira qué cosa, óyeme. Mira, tenemos... Ni que estuviese armado, mira qué cosa. Tenemos la bolera canina, pero todos los perritos de nosotros van a participar por alguien de ustedes. Ok, tengo por ahí por Zoom. Ya me invito. Leslie va a estar con Habana, que es el perro de Carelis. Mirielis va a estar con Luca, que es el perro de Naed. Raúl va a estar con mi perrito, con Mauricio. Y María va a estar con Mica, que es la perrita de Adolfo y Tamara. Eso está ya preparado, pero el show de hoy va a estar brutal, Adolfo. Impresionante. Tenemos el talent show. Tenemos la muralla con los muchachos de Hexatlón. ¡Oh! Pero es el talent show de famosos. El talent show de famosos. Gracias, Ocean. El talent show de famosos van a estar con nosotros. ¿Qué viene? Que vienen por ahí. Nicole Colón. Viene por ahí Frieger. Osvaldo Frieger y Natalia Lugo, que los tres se prepararon un montón. El talent show de famosos. Y hoy, mis amigos, se va. Hoy es la final de la Jeep 2021. Gracias a Sofrito Campo Olor. Mírala ahí. Hoy se va. Ya están por ahí con nosotros Milianis y John, los finalistas, mis amigos. Hoy uno de los dos sale con la Jeep 2021. Esta final, Adolfo, va a estar bien, bien interesante, porque los dos han estudiado mucho, se saben todas las contestaciones. Usted se tiene que quedar ahí, porque hoy se va la Jeep, gracias a nuestra buena gente de Sofrito Campo Olor. En casa estuvimos haciendo apuestas. ¿De verdad? Sí, mis hijos, no voy a decir los resultados, ¿no? Pero estábamos apostando a ver quién. Yo entiendo que cualquiera de los dos puede ser campeón, porque los dos están duros, están rápidos y vienen a llevarse la Jeep 2021. Pero ahora, vamos a lo que vinimos, vamos a la bolera canina con nuestros perritos. Yo espero que mi perrita no me defraude. Mauricio estuvo practicando, Mauricio. Julián lo puso, ponía las botellas de agua y lo puso a practicar en casa, así que yo espero que no me haga quedar mal. Vamos para allá. Mis amigos, van a ver por primera vez la perrita de Adolfo y Tamara. También va a estar Mauricio, va a estar por ahí también la perrita de... Mira, esa es Carelli. Carelli, ¿cómo se llama? Habana, la perrita de Carelli y la de Naed. Así que nuestros amigos ya están por ahí. Vamos a ver... Yo espero que Mauricio no me haga quedar mal hoy. Yo espero que Mauricio estuvo... Julián lo estuvo practicando. Oye, linda. Eso es. Y ahorita, ¿sabes? Estaba maquillando a Pepe antes de mí. Te estoy velando, ¿sabes? Ah. Esto no me está gustando. Aquí hay problema. Bueno, Adolfo, vamos para allá. Tamara, ¿quién va a soltar a Mica? ¿Tú? Tatiana está ahí. Entonces tengo a Julián ahí con Alexandra. Y tendría que estar acá. Naed está en posterior. Vamos a ver. Viene por ahí. Viene para allá, vamos para allá. Yo creo que Naed estuvo ensayando. Naed. A mí estuvo practicando. ¿Estuviste practicando? Vamos a ver. Bueno, mis amigos, van a ver la perrita de Adolfo hoy. La de Naed, la de Carelis. Vamos a ver. Pusieron al productor a hacer cardio hoy en vivo. Ay, ay, ay. Está pesadito ya, papi. No, estoy cerca. Está aficiado. Bueno, yo tengo por ahí. Vamos para allá. Yo tengo Habana. Habana es la perrita de Carelis. Sí, de producción. Y en Zoom yo tengo por ahí a Leslie. Tenemos a Leslie por ahí. Leslie, buenas noches, Leslie está ahí. Leslie.
Lely, ¿cómo estás? Sí, ¿estás bien? Lely, ¿de qué pueblo eres? Lely, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Buenas noches, un gusto y un honor conocerle. Lely, ¿de dónde eres? Ok, escúcheme por la por el celular, ¿está bien? Anyway, Leslie está con Habana, que la vamos a soltar ahora. Ok, Habana, entonces ¿quién va a estar aquí? El papá. Ah, papá, ve ahí al micrófono. ¿Cómo está, mi amigo? ¿Todo bien? Bien, bien, bendiciones. Usted es el papá de Carelli, que está con nosotros en nuestra producción, que hace un trabajo excelente. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver. Miren. Si su perrita Habana es la más que tumba los bolos, yo le voy a regalar $200 a Leslie. Si los tumba todos, le vamos a dar $400 a cualquiera de ellos. ¿Está bien? Así que el más que tumbe los pinos, pues se lleva $200. Okay. Vamos a llamar la primera participante, Habana, de Carelli de producción. Adelante, papá. Ahí está, señoras y señores. Vamos a ver. Ahí va Habana. ¡Ay, Dios mío, Habana! ¡Qué linda Habana! ¡Ay, Carelli, te hizo quedar mal Habana! Mira, papá, búscala, búscala, vete, búscala. Que se ve por ahí. Se escapa, Habana. Espero que hayan traído los Pampers. Ok. Alex. ¿Qué pasó? Tiene el mismo tamaño que Mauricio. Es más grande. Qué linda. Espero que... Qué linda. Gracias, papá, por estar con nosotros. Adiós, Habana. Nos vemos. Bueno, no tumbó ninguno. Tamara, no tumbó ninguno. Y ahora le toca a Luca. Luca Andrés, que es de Naed. Naed, ahí está Luca. ¿Cuánto tiempo tiene Luca? Lucas tiene un año y... Espérate. Un año y tres meses. No, mira, yo un año, si él celebró 3 años. Ay, estoy loca. 3 años. 3 años y 3 meses. Ok. Ahí, ahora sí. Mirieli se está por Zoom. Mirieli, buenas noches. Buenas noches. Mirieli, ¿está bien? ¿De qué pueblo eres, Mirieli? De Gurabo. Mirielis, si Luca tumba la mayor cantidad de pinos, tú te vas a llevar $200. Si los tumba todos, te lleva los 400. ¿Está bien? Ok. Naed, vamos al mambo. Llama a Luca. Adelante, Naed. Luca. Ahí está el perrito de Naed. Vamos a ver. ¡Perrito, perrote! ¡Ay, Dios mío, Luca! Pero para eso es trampa. Trajeron un gigante aquí. No me avisaron de vente, esto. Luca, vente. Vente, papi, vente. ¡Ay, Dios mío, Luca! ¡Mira, rayo! Está viendo mucha gente extraña. ¡Luca! Ahí está. Tumbó 2. Muy bien. Ahí está. Bueno, hasta ahora Luca, Adolfo, va adelante. Me preocupé. Tiene dos. Bueno, mis amigos. Llegó el momento de traer la perrita de Adolfo y Tamara. Se llama Mica. ¿Mica se porta bien, Adolfo? De maravilla. ¿De verdad? ¿Ella está adentro y duerme con ustedes o no? Me acuerdo que cuando la adoptamos me dijeron, ¿y dónde va a dormir? ¿En la cama? ¿Dónde va a ser? Siempre quise ver a Adolfo haciendo esto. Adolfo, adelante. Si Mica gana... Permiso. María, deja buscar a María por ahí. María, póngame en Zoom a María. María, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. María, ¿de qué pueblo eres? Pero sí de motora. De motora, sí. ¿De qué pueblo eres, María? Vamos a ver. María, ¿me escuchas? Hello. ¿Me escuchas, María? Sí. ¿De qué pueblo eres? De Juncos. María. Tú estás con la perrita de Adolfo. Quédate ahí. Vamos acá con Adolfo. Olvídate, se fueron para Juncos. Si Mica gana, María se lleva $200 y tumba la mayor cantidad de pino. Pero si los tumba todos, te llevas 400. Quería ver a Adolfo haciendo esto. Adelante, Adolfo. Llama a Mica. Vamos a ver. El lado tierno del productor. Ahí está. El debut de Mica. Vamos a ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! Ay, quedamos, Mica. ¡Qué papelón, pero, Mica! ¡Qué papelón! Vete con mamá. Llámala, Tamara. Yo creo que vos separaste la parecita esta. Vete con mamá, Mica, mira. Oye. Gracias, Mica, gracias. Ok, gracias por participar.
Bueno, Mica no tumbó ninguno. Gracias, Mica. Mira, se fue. Okay. Pero ahora tengo a Raúl por vía Zoom. Vamos a ver, Raúl, buenas noches. Raúl, buenas noches, ¿cómo estás? Ahí está Raúl. Vamos a ver. Raúl está con mi perro Mauricio, que viene ahora. Ustedes lo van a ver hoy, que cumple 2 añitos. Es Chisú, ¿ok? Así que, ¿Raúl está por ahí? Ok, bueno. Raúl, voy a jugar para ti. Si Mauricio tumba más bolos, más pino, tú te vas a llevar $200. Si los tumba todos, te doy $400. Llegó el momento. Ay, ay, música ay. De Rocky, Luis Rivera, música de Rocky ahí. Vamos a ver si te hace caso. Ok. Cumple 2 años hoy. Estuve estrenando toda la semana con Julián con botellitas de agua en la marquesina. Vamos a ver, vamos a llamar a Mauricio. ¿Qué pasa? Julián. Ay, viene Mauricio. ¡Viene Mauricio, viene Mauricio! ¡Vamos, papi! Este es Julián, ven. Ay, Mauricio. Mira, llegó Alexandra. Julián, estuvimos ensayando toda la semana. ¿Qué pasó? Mauricio. Lo que pasó, Alex. Mira que lo llevaron. Es que no tumbó. Lo llevaron a recortar y lo pusieron bien lindo. Pero no tumbó. Quizás si tenía más pelo, tumbaba algo. Mira. Me cobraron 65 pesos por recortarlo. Y acuérdate que yo no soy Alexandra Fuentes, que tiene el intercambio con... Ah, no fuiste, yo fui al intercambio de Alexandra. Lo recortamos para traerlo para acá, para que se... Mauricio. Bueno, pues me dicen que el ganador, el que tumbó más, fue... ¡Luca! Luca tumbó uno, por lo menos. ¡Luca! ¡Luca tumbó dos! ¡Luca tumbó dos! Significa que... Mirielis, ponme a Mirielis ahí. Mirielis se llevó $200 con Luca. ¡Eso! Julián, tráeme a Mauricio acá. Alex, dos cosas. Quiero la revancha. Revancha. Mauricio. Mauricio. Estuviste ensayando con Julián toda la semana. Y allá nos cobraron 65 pesos por afeitarte, mijo. Y quedaste lindo y cumple 2 añitos hoy. Bueno. Vamos a seguir allá. Mira, el mago en sí. ¡Adelante, mago! Saludos al pueblo de Puerto Rico. Gracias, Ale. Mira, hoy le voy a hacer magia finito. Y tengo asistente. Estoy ready. Finito, ¿estás ready? Listo. ¿Estás listo? Ok, voy a hacer algo muy interesante. Voy a fusionar una ilusión visual con cartas. Mira, okay. Me explico. Tengo un paquete de cartas. Las cartas son 52 cartas totalmente diferentes. Ninguna carta se repite. De hecho, las puedes mezclar, mezclalas un poco. Ahí está el mago finito, mezclando las cartas. Eso. Esto a Alex no le salió la otra vez, párate. Ahí está. Adiatre. No, finito es un experto. Wow. No, finito juega. Ahí está. Y entonces, te enseño que todas las cartas son completamente diferentes, que las cartas ninguna se repite, ¿cierto? Excelente. Voy a enseñarlo en cámara aquí, espérate. Todas las cartas diferentes y finito las mezcló todas. Así que ya están completamente mezcladitas, ¿ok? Finito, yo voy a dejar caer carta encima de la mesa. Y tú me vas a decir para cuando tú quieras. Cuando tú quieras me dices para. Yo no tengo control, yo sigo tirando cartas. Para. ¿Tiro esta? Tírala. Ok, ya, paro. No, dame tres más. Una, dos, tres, ya. Ya. Ya, seguro. Ya. Ok, mira esto, Finito dijo para. Para, dame otra más. Ya. Por si acaso. Ok, mira esto, Finito. Dijiste para, yo tiré una... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20. 20 cartas tiré hasta que tú dijiste para. Y en la posición número 20 había... El 4 de corazones. Un 4 de corazones. Puedes agarrar el 4 de corazones que se ve en cámara. Y todas las cartas son diferentes. No es que todas son 4 de corazones. Todas son distintas, sí. Eso que quede claro. Y te pudo haber salido cualquier carta, ¿cierto? Correcto. Finito, la modelo tiene un cuadro con una paloma. Está bien lindo ese cuadro. Gracias. Las palomas se utilizaban para llevar mensajes. Mi paloma Lulú tiene una predicción con ella. Ella carga una predicción y ella nos va a traer el mensaje. Mira esto. Nada en mis manos. Finito, nada en mis manos. Que cargo algo y lo llevo. Mano limpia. Ahí voy.
permítame por aquí, ¿sí? Una paloma, se llama Lulú. Lulú. Y Lulú trae un mensaje con ella. Una, dos y tres. Sí. Ahí salió Lulú. ¿Aguantaba ahí? No. Espérate, Lulú tiene algo. No. Lulú tiene algo. Veo algo en la... Lulú tiene una carta. En la mensaje. Espérate, sácala, no sácala, Finito. Saca la carta. Saca la carta. Ay, ay, ay. Finito, espérate, no la abra. Espérate, no la abra, Finito. No, Ale, tengo... No puede ser. Finito cogió un 4 de corazones al azar. La paloma trae una revelación con ella. Y trae exactamente un 4 de corazones rojo. ¡El aplauso! ¡Eso! ¡Increíble! Gracias, mago. Gracias, muchacho. Óyeme, y hoy es la gran final de Miliani y John. Alguno de los dos hoy se va a llevar el carro 0 millas de Sofrito Campo Lore. Y tengo a nuestro presidente de Sofrito Campo Lore, Melvin, pasa por acá. Melvin, buenas noches, presidente de Sofrito Campo Lore. Gracias primero por confiar en nosotros. Ha sido una competencia bien ardua. Se la va a llevar uno de estos dos jóvenes, que es lo más bonito de todo, que están estudiando, están echando para adelante. Miliani está en la universidad y John ya está y quiere estudiar ahora arquitectura. Cuéntame un poquito, Melvin, ¿cómo has visto la competencia? La competencia, pues, la he visto, hay que admirarlo porque de verdad tiene un vasto conocimiento en diferentes temas que le han hecho preguntas y, pues, de verdad los admiro. Y estoy muy agradecido tanto por el programa Puerto Rico Gana por permitir que nosotros seamos partícipes de este concurso. Muy agradecido, de verdad. Muy bien. Sofrito Campo Lore está en todos los supermercados de Puerto Rico. Eso es así. Tenemos el nuevo producto, el sofrito en polvo. Es el único producto que está en el supermercado. ¿Eso es un éxito? Es un éxito, sí. Eso surgió después de María, que la gente sin electricidad pues necesitaban sofrito, pues, y nosotros decidimos crear este producto. Y de verdad que ha tenido una gran aceptación. ¿Cuánto tiempo dura el sofrito Campo Lore? El sofrito ese en polvo dura 2 años. 2 años, o sea que usted puede tener su sofrito 2 años sin ningún problema. Eso es así. Ah, no, pero es que así entonces sofrito Campo Lore y todos los demás sofritos, porque ninguno puede durar 2 años. Eso es así. Así que hay que comprar sofrito Campo Lore. Y primero que son de aquí, hay que apoyar lo nuestro. Desde Ponce para todo Puerto Rico. Desde Ponce. Ahorita vamos a la final, muchachos. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. La final, la Jeep 0 millas se va en breve. Quédate ahí, esto Puerto Rico Gana. Sí.